este es machito, y ellos aprovechan bien los subproductos de la chacra. Nosotros cultivamos para ellos, por ejemplo, el maíz chala, pero también comen la hoja del camote, el tallito de la yuca, si compramos el afrecho para ellos, y nos dan no solamente una excelente carne, sino también un guano de muy buena calidad. Bueno, lo voy a devolver a su corral porque pobrecito ya está asustadito. Ya, ya. Aquí están los cuyes que nosotros vamos destetando de la otra granja. Aquí no están las mamás con su macho y sus crías. Ellas están en la otra granja. Porque ellos son pues nerviosos, ¿no? Cuando vienen muchas visitas de colegios, por ejemplo, antes a veces los metían la mano los chicos para agarrar a la cría cuando la mamá le estaba dando la leche. Entonces, ¿qué pasaba? Las mamás comenzaban a corretear y sin darse cuenta aplastaban a sus crías. Después de la visita encontraba algunas crías muertas. Por esa razón, todos los grupos familiares están al otro lado, ¿no? Y los que están acá son los que vamos destetando, están separados por edades. Por ejemplo, hoy día hemos justo destetado crías con dos estudiantes que están haciendo sus prácticas de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Estos de aquí, por ejemplo, del Corral 36, recién tienen 2 semanitas de edad. Pero, por ejemplo, estas de acá, estas ya son hembras que dentro de poco ya tienen ya 3 meses y van a poder ser apareadas, o sea, pueden ser mamás, ¿no? ¿Ya? Y están también separadas por sexo, hembritas en un corral, machitos en otro corral. Y cuando las hembras ya tienen 3 meses y ya puedan ser reproductoras, no debemos cruzar esas hembras con sus hermanos. Eso es importante tener en cuenta, pues, igual que en las personas, ¿no? Hay que evitar la consanguinidad porque eso trae consigo que haya una degeneración genética, que los hijos vayan apareciendo enfermedades hereditarias, que se diga, los hijos son más débiles, más enfermizos. En los cuyes igual, ¿no? Ocurre, ¿de acuerdo? Y también los separamos por destino. ¿Cuáles van a ser reproductores? ¿Cuáles van para consumo? Aunque todos podrían ser reproductores, somos mucho más exigentes en seleccionar nuestros reproductores. Aquí en la granja de cuyes de la finca Bioagricultura Casablanca, que es nuestra pequeña finca de un poquito más de 1 hectárea y en donde vivimos, ¿no? Hace 37 años. Desde que nos casamos, mi esposo y yo, ambos ingenieros agrónomos, que hemos sido profesores en la Universidad Agraria, en La Molina, y decidimos pues hacer una agricultura ecológica aplicando lo que nosotros habíamos enseñado a nuestros estudiantes, ¿no? Y la granjita de cuyes la empezamos 10 años después que ya estábamos aquí, sobre todo para producir el guano del cuy, no tanto para producir carne. Ahora, claro, las dos cosas, ¿no? El famoso gas de cuyesea. El famoso gas de cuyesea. Bueno, eso vino después, porque nosotros en realidad la crianza de cuyes la hicimos por el guano para hacer un abono llamado compost, en condiciones aeróbicas. Pero después, ya teniendo suficiente guano, dijimos, ¿por qué no construir un biodigestor como el que yo había manejado en la Universidad Agraria, modelo chino? Y el biodigestor, en condiciones anaeróbicas, nos produce no solo bioabono, líquidos, sólidos, sino también biogás, que es una fuente de energía. O sea, nosotros no necesitamos comprar gas. Hace 26 años que tenemos construido el biodigestor, que nosotros producimos nuestra propia fuente de energía, ¿no? Es una población que fluctúa mínimo 500, máximo 1000, porque también necesitamos más terreno para poder cultivar, ¿no? Para los cuyes. Ese es más o menos la cifra. En este momento, yo diría que casi estamos llegando a 1000, ¿no? Porque se están reproduciendo rápidamente, ¿no? Sobre todo en verano se reproducen bien. Así. Bueno, ya, vamos a ir a ver el biodigestor, ¿ya? ¿Sí? Ya. Este dibujo nos muestra la forma que tiene ese estómago artificial llamado biodigestor, que está aquí debajo enterrado, por eso mostramos el dibujo, ¿no? Tiene la forma de un gran estómago, un gran cilindro de 10 metros cúbicos de capacidad y como pueden ver tiene 3 bocas o entradas. Esta boca central tiene una tapa que es pesada y a pesar de que es pesada le hemos puesto piedras. ¿Por qué razón?
porque esta es la que va a soportar la mayor presión del gas. Y la primera vez que lo cargamos, a propósito, yo manejé en la Universidad Agraria en La Molina un biodigestor con mis estudiantes, lo alimentamos con guano de vaca y nunca tuvimos problema que la tapa saltara, pero fuimos los primeros en usar guano de cuy, por eso vino de gas de cuyicea, y hubo tanto gas que la tapa se levantó, por eso le hemos puesto piedras. Y cuando medimos la cantidad de gas, el guano de cuy produce mucho más gas que el guano de vaca, ¿no? O sea, ese animalito pequeñito tiene un guano que es súper energético. Bueno, esta tapa se saca una vez al año para darle la carga inicial y al año siguiente para la descarga. ¿Y con qué lo cargamos cada año? Con una tonelada de precompost que hacemos con guano de nuestros cuyes y rastrojo de maíz. De no más de un mes de tiempo, parcialmente descompuesto, y por aquí se introduce esa tonelada. Y también se le agrega otro componente importante, que es el rumen o basofia del ganado vacuno, ¿no? ¿Qué es el rumen o basofia? Es el alimento que está en la panza del ganado antes de salir en forma de excremento, y ahí hay muchas bacterias anaeróbicas que son las que nos van a producir el gas metano, ¿de acuerdo? O sea, ese rumen actúa como un activador. Se le agrega más o menos el contenido de unos 4 cilindros, ¿no? Unos 400 litros, y luego agua hasta completar 8 metros cúbicos y se deja libre 2 metros cúbicos aproximadamente para que ahí se acumule el gas. Y el gas sale por esta tubería y de aquí lo llevamos al ambiente demostrativo y luego hay una conexión que va hasta la cocina de la casa. Hace 22 años que hemos construido el biodigestor, en el año 94, y nosotros no compramos gas. Producimos nuestra propia fuente de energía para la cocina. Bueno, el gas viene por esta tubería y entra primero a este tubo de vidrio doblado que nos permite medir la presión. Y es muy sencillo, tiene agua. Si no hubiera gas, el nivel del agua estaría cero aquí, cero acá. Pero como hay gas, el agua aquí ha bajado y aquí ha subido. Está en el centímetro 15. Cuanto más alto es el nivel del agua, significa que hay más gas. ¿De acuerdo? Y luego lo usamos para la cocina, lo vamos a ver. Ustedes pueden ver la llamita azul. Típica, si gustan. Claro, esta cocina es demostrativa, ¿no? La cocina de la casa está más cerca a la casa. Hay toda una conexión que va, ¿de acuerdo? Entonces aquí se puede transformar el gas en fuego para la cocina, pero también en luz directamente con estas lámparas de petróleo. Lo voy a apagar acá. Estas lamparitas llamadas de Petromax. Este es un generador eléctrico que funciona con gasolina y produce electricidad. Con gasolina, ¿no? Pero se ha modificado el carburador y eso lo hicieron dos profesores de la Universidad de Ingeniería que lo trajeron y nosotros les apoyamos, pero ahí sí necesitamos, digamos, acumular más gas, necesita más presión. Pero lo interesante es que con el gas que acumulamos, ellos trajeron grandes cámaras y ellos modificaron el carburador, pudieron prender este tablero en aquel momento de 25 focos de 100 watts durante 4 horas. O sea, 2.500 watts durante 4 horas para una familia, digamos, en una zona rural, alcanza para muchos focos. O sea, teniendo un generador eléctrico modificado, se puede también generar energía eléctrica.